Cuaties, ganadores del juego de inmunidad. Zorionak. Es que regasco. Vaya alegría, David. Bueno, siempre que se gana hay que estar contentos. Y hoy, para nosotros, para nuestro equipo, no sé, hoy nos habíamos propuesto como que era un día importante. Y a priori te veías favorito porque el equipo rojo era muy potente. Sí, cojones, pues sí, era fuerte. Me veía con las chicas claramente favorito. Hemos ganado. Y con los chicos pensaba que podíamos también ganar. De hecho, yo creo que si me hubiera tirado por el banderín en la segunda tanda, quizás hasta, cerca, la verdad. Quizás hasta lo hubiera cogido. Lo que pasa es que no nos ha favorecido, hemos tirado un poco por el agua, no nos ha favorecido mucho. Uh-huh. Y luego, sobre todo, que yo la verdad es que tampoco he tirado mucho, porque ando con problemas, estaba jodido. Uh-huh. Y luego la última, a pesar de tener el último, el lado yo creo que malo, pues creo que hemos ganado también bien. Bueno, Juanito y Corta, ¿eran más fuertes los azules? Haciendo los equipos como habéis hecho vosotros, sí, de puta madre. ¿Y vosotros? ¿Habéis hecho vosotros? ¿Los equipos habéis hecho vosotros? No, 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 no. ¿No nosotros? No, 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 no. No, 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 los cojones que ya sabemos. Nosotros cómo somos funciona, mayoría y sabemos cómo como funciona menos. Esto, había que tirar, pues que había que tirar. Y para empezar, ¿qué capitán ha venido? Dime, ¿que era esta prueba? No, a ver, no, bueno, el capitán. No. ¿Por qué no? Pues, entonces, entre los, entonces, dos, entre los dos tenéis que ver quién es más completo. ¿No participar en ninguna? No, en ninguna. No, no, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como las mellizas, venimos los dos. Claro, tú como ya sabes, como ya sabes quiénes son ellos. Son dos por uno desde un principio. Todas las pruebas, como van atadas ellas. Y bien que vais a veces libres. Claro. A comer la mierda. A ver, Juanito, si hoy tira Corta, ¿ganáis o no ganáis? No. No lo sé. No, no creo. No lo ¿por qué? Sé. ¿No crees? ¿Por qué? No somos uno menos. ¿Qué pasa? Porque tienes más fuerza que Juanito. Dinos qué prueba es. Digo, y es una elección vuestra. Una elección vuestra. Y, no te rías, no te rías. Y luego cuando habéis estado iguales, tampoco habéis tirado más. Tú el sí. Día de los troncoalas, por ejemplo, que erais el doble que los verdes, no había ningún problema en ser el doble que los verdes. Ahí nadie dijo nada. Bueno, pero o sea, no, protestáis cuando perdéis. Bienvenidos al Conquis, Corta y Juanito Verdadero, de verdad. Bienvenidos. Ya tengo ganas de veros. Es muy diferente. Que no es muy diferente. Tú eres un bandido, tú eres un bandido. Es muy diferente. Esto se hicieron con todos. Y nosotros también. Corta Verdadero, bienvenido. ¿Y por qué lo hemos hecho todos? Bienvenido al Conquis, Corta Verdadero. Me encanta verte. ¡Mierda! La palabra que faltaba. No, exactamente. Estos tiraron con lo que tenían. ¿Y por qué no los has dejado tirar a nosotros del equipo completo? Ayer sí, llevan lastre. La habéis dejado. Que no, manejáis como queráis. La habéis dejado. Hacer lo que queráis. Corta la puta gana. Yo estaría de acuerdo en que a partir de ahora intervengamos en todas las pruebas, todos los del equipo, y que ellos vayan atados. Como nosotros. Eso lo firmaba. ¿Todos atados? Sí, eso lo firmaba yo desde ahora ya. Bueno, lo que pasa es que las normas las ponemos nosotros, pero bueno. Chicos, ¿que queréis pensar que el mundo contra los rojos? Bueno, pues pensarlo. No, vais a perder el tiempo. No es contra los rojos, es la prueba a favor de los azules. ¿Ah, sí? Sí, así de sencillo. Como les tenemos así una simpatía especial a Avisek y compañía. Y ayer a favor de quién eras. Me cago en Dios, porque es más fanfarrón que la hostia. Me cago en Dios. Y el último juego a partir a favor de quién era. Ayer no, el pasado juego. Construyendo un esto. O sea, nos quieren allá remando tres minutos hasta que lleguéis vosotros a la altura y entonces le dicen que salte. Tiraros al agua. Entonces le dicen que tira al agua, ¿verdad? Pero si tiraron vosotros primero, tiráis vosotros primero. Vosotros no sí, señor. Es igual, ya estábamos a vuestra altura. Eso es la realidad. Y os íbamos a pasar en un minuto. Más dos minutos más que tenía de ventaja. Cuando Ander me miró y le dije, tírate de cabeza. Hasta que él no me miró, yo no le di autorización porque tampoco me miró. Ya. Estos llegaron en segundo lugar y vieron lo que había. Que hay que saber ganar y hay que saber perder. Sí, ya sabemos, mejor que tú. Habéis perdido. Sabemos mejor que tú. Y pelota. Porque nunca has ganado ni has perdido nada tú. Hola, Corta Verdadero. No has ganado ni has perdido nada. Muy buenas. Eres un desastre. Corta Verdadero, muy buenas. Eres un desastre. Lo único que puedes vender es que eres guapera. Y sabes hablar. Muchas gracias. Y vestido pierdo mucho. Muchas gracias, Corta. Exactamente. Muchas gracias. Lo que tienes abajo no me sirve para nada. ¿Cuál es el cerdo para que te coma? Inmunidad, la Ikurriña con la consciente inmunidad. Así que aquí lo tenéis. Epa, no sé quién va a tener el honor de disfrutar este momento. Vamos a parar para decirle que han ganado, venga. Bueno, campamento rico, que está muy bien, y luego tenéis... Ah, quiero estrenarme, que no se me efectivamente. Estrenado. Entonces, ¿quién va a ser? A ver, aquí tenemos la famosa ruleta que tanto le gusta a Juanito y al señor Corta. Bueno, a Juanito le tocó unas cuantas botellas de whisky. A ver, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? Yo, ¿vas a ser tú? Sí, ¿el capitán? Sí. ¿Los galones? Pues venga, apunta a ese lado y un par de tiradas para las calentar. Que quieras, yo las que quieras de calentamiento. ¿Tú no protestas con eso? Yo si quieres cuatro, ¿cómo no vamos a estar a favor de azules si no protesta nunca? Cuatro, cinco, seis, las que quieras. Venga, dale, esta de calentamiento. Una de prueba y a ver qué te habría tocado de ser esta la buena. Venga, a ver. Uy, bien. Nada. Bueno, nada. Esta ya, lo que salga, eso os lleváis. Rezad todos. Mira que hay un sistema hidráulico por ahí, atómico, no sé cómo dice Juanito.
A ver, a ver, a ver, picaza, nada, nada. Bueno, os lleváis un premio que consiste en comer frutas. Bueno. Frutas, pero le echaréis algo. Bueno, ya se porque verá. Porque la fruta sin líquido no va, ¿eh? Ya se verá. Venga, para adentro, que hay mucho pedís. Y epa, cuidado, no te que me caigas, que estás además medio ilusionado. Hombre. Bueno, chicos, coged la curriña, vais al campamento. Y epa. La he puesto yo. Venga, al campamento rico y ya nos veremos en el siguiente juego de inmunidad. Yaguaretés, al campamento guaraní, por allá. Nos vemos en la asamblea. Agur. Que te la den. Agur, corta. Sí, que te la den. A ti, los que te dije por atrás. Tramposos, cabrones. Que os den.